Estamos en los Basic Shows de Underage Rocks. Muevo los pies, que quiero ver sus labios. Seguimos en esta tercera edición de los Basic Shows de Underage Rocks con los chicos de Margot. Yo soy Alex. Si quieres contar algo, una sensación, algo, lo que tú quieras. Soy Alex y me he sentido muy cómodo en Silicona, me ha gustado mucho. Soy admirador de Rafa y de vosotros, de todo lo que hacéis, porque es una oportunidad para todos los que no podemos tocar en salas por la edad. Me ha llegado dentro eso. Muy bien, mucho peloteo, ¿eh? Pero mola. Yo soy Quique, quiero agradecer todo el esfuerzo que habéis hecho porque me he sentido muy cómodo y me ha encantado y hemos hecho rock and roll. Yo soy Quique, me he quedado con la sala y sobre todo la oportunidad que se da a los jóvenes, tal y como están las cosas ahora, que no dejan a nadie tocar, un conciertazo y una gente maravillosa. Bueno, vamos a decir que nos falta el batería, ¿no? ¿Qué se llama? Se va Javi y es que hoy era su cumple y se ha tenido que ir. Felicidades de nuestra parte por aquí. Vamos a hacer un juego. Vale, vamos a jugar un poquito. Aquí tenemos unas preguntas, unas más buenas, otras más malas. Cada uno me cogéis una. No la abráis, la abriré yo. ¿Cuál es vuestra baza más fuerte como banda? Somos muy amigos, los cuatro. La amistad nos une, que suena así como... Ah, no, de verdad. El hecho de ensayar es un placer, es como quedar con tu amigo. En una tarde de ensayo nos lo pasamos súper bien, que no es ya tan profesional, en plan, tenemos que pulir el sonido, sino vamos a pasar un buen rato y a raíz de eso, el sonido sale solo. Yo creo que la mejor baza que hemos tenido hoy ha sido el público, porque han sonado más que nosotros. Mucho, mucho grito. Mucha chica enamorada. Si os ofrecieran telonear con una banda de las más conocidas por adolescentes, pero que a vosotros no os gusta nada, ¿lo haríais? Depende de qué banda fuese. Es que primero está la música y luego está, lo que digo yo, el negocio, ¿no? Porque hay que ser fiel a los principios también, no es venderse a la mínima por tocar con un grupo que es muy famoso pero que no te agrada. No sé, yo no me sentiría cómodo. No entrar en el negocio tampoco, ¿no? No. ¿Sois un grupo con suerte? ¿Os consideráis un grupo con suerte? Hemos tenido la suerte de conoceros porque no habríamos tenido la oportunidad, esto no es peloteo, de tocar en una sala como esta. Ya, no es peloteo, ya. No, pero no tendríamos la oportunidad de haber tocado en una sala que salen millones de canciones que amamos. Entonces eso no, de ninguna otra manera me ha podido. Por ese lado sí tenemos suerte. Tenemos suerte, pero también hay trabajo. Suerte porque no hay muchos roces entre el grupo. Voy a coger yo una. ¿Cómo ha cambiado la música vuestras vidas? Hacer que sea una especie de hábito, ¿no? La música. Este año ha sido la mejor experiencia que he tenido conocerles a ellos. Digamos que cada vez que me subo al escenario, pues creerme que soy alguien importante. Y cuando te bajas, pues eres el mismo de siempre, pero es una oportunidad de ser alguien distinto completamente. Bueno, pues podéis seguirnos en la cuenta de Twitter, que es @margot_música, y en YouTube, en el canal de Margot Oficial. Por ahora ahí. Muy bien. Bueno, pues esto ha sido todo con Margot. Nos vemos otro rato. ¡Hasta luego! Ven a bailar conmigo. A bailar, a bailar. Estamos otra vez aquí en la tercera edición de los Basic Shows de Underage Rock con el Cuarto de Lula. Bueno, yo soy David, soy el cantante del grupo, del Cuarto de Lula, y la verdad que he disfrutado mucho hoy, he estado muy bien aquí en la sala Silicona, muy agradable todo. Yo soy Raúl Luengo, el guitarrista del grupo y el más guapo también, evidentemente. Nada, es broma. Nada, he disfrutado mucho en el concierto de hoy y joder, espero llenar muchos más. Bueno, yo soy Alberto, soy el bajista del grupo, me lo he pasado hoy muy bien, como en casi todos los conciertos, y quiero dar gracias a la gente que viene a vernos siempre. Bueno, pues yo soy David Moreno, el batería del grupo. Dar las gracias a toda la gente que ha venido y espero que se lo haya pasado muy bien. Hoy tenemos un jueguecito. Cada uno vais a coger una de las preguntas y la que toque ha tocado. ¿Como qué grupo os gustaría llegar a situaros? Rolling Stones. Es mirar muy para arriba esto, ¿eh? Es mejor mirar muy para arriba que mirar medianamente y quedarse en el camino, ¿no? ¿Creéis que hay buena música en vuestro país, en España? Sí, que hay buena música. Creo que harían falta muchas más oportunidades y que la gente se volcara un poquito más con la música, pero creo que sí que la hay. Falta gente que apueste por grupos jóvenes y como se hace en otros países, que desde pequeñitos apuestan por ellos, invierten y al final llegan a ser grandes grupos. Y que se van grandes grupos como Pereza, pero supongo que vienen otros muy buenos como podemos ser nosotros, por ejemplo, que faltan oportunidades y en cuanto alguien tenga una seguro que llega arriba fácil. Hay grupos o gente muy conocida. Puede que no esté al mismo nivel que otros que no son conocidos,
y que por culpa de esas oportunidades no pueden llegar a ser gente famosa o gente a la que escuchar realmente. ¿Para vosotros qué es el éxito? Que la gente se sepa tus canciones y las cante. El éxito es sentirse bien consigo mismo y disfrutarlo. Nuestro éxito es el que nos llevemos como nos llevamos, que sigamos juntos y que mientras que nosotros disfrutamos, estaremos en lo más alto siempre. Esto ha sido Underage Rocks, yo soy Maremoto Rocks y nos vemos en la siguiente. No lo pienses tanto, podrás superarlo. Hasta aquí la tercera edición de los Basic Shows. Esperamos que lo hayáis pasado también como nosotros, con Margot y el cuarto de Lula. Recordaos que podéis seguirnos en todas las redes sociales, en Twitter y en Facebook, para Underage Rocks, Maremoto Rocks. En tu habitación, te diste mal.